hablando de Globitos, este programa sobre la cultura nerd, sobre la cultura geek, sobre todo lo que está bien en el universo. Mi nombre es Lisandro. Mi nombre es Mario, ¿cómo les va? Y acá estamos para traerte toda la información y entretenerte durante 2 horas con todo lo relativo al mundo del cine, los cómics, las series, los videojuegos y los etcétera, etcétera, etcétera que pululan en el universo comiquero. Bienvenidos, les decíamos, a una nueva edición de este programa que sale todos los miércoles por acá, por la pantalla de Canal 4, el canal de la familia, para diferentes sistemas de cable. Exacto. Y por Vera TV para todo el resto del universo galáctico que nos rodea, para el planeta la Tierra. Hoy tenemos un programón para variar, porque eso es lo que hacemos nosotros, programones uno tras otro. Sí, allá arriba estamos. ¿Para qué negamos? Exacto. La cuarentena nos subió más, un escalón más. Porque ahora tenemos más tiempo. El encierro nos hace pensar y nos hace trabajar más, y eso hace que traigamos mejores programas. El señor, lo que él dijo. Exacto. Lo que él dijo. Y tenemos varios informes, tenemos reseñas, sí. Tenemos críticas. Hoy tenemos críticas de cosas que hemos estado leyendo. Ya, Pepe. Y tenemos críticas de cine. También. Como estamos acostumbrados a traerles, luego de ver películas que están buenas, sí. No están, no lo sabemos, hasta que se les digamos. En este caso, el encargado de decirle si la película está buena o no es nada más y nada menos que mi compañero, el señor Mario Bueno, que tomó una y se puso el cuerpo y dijo: yo voy a sacrificarme por el equipo y voy a ponerle el pecho a las balas, porque yo dije: no, señor, de ninguna manera. A mí no me van a forzar a ponerme enfrente de ningún monitor para ver esa película. Y dijo: yo lo hago, yo me sacrifico. Y parece que no se sacrificó tanto. No, tal cual, eso ha sido una de estas gratas sorpresas. Quédate ahí, vas a pedir, bueno. Así que vamos a dejarlo que hable un rato de la película, que parecía una cosa, pero al final lo sorprendió y terminó siendo otra. Sí, la verdad que últimamente nos viene pasando gratamente, ¿no? Que películas a las que no les dábamos 2 pesos nos vienen 2 de 3, por lo menos. A 2 de 3 que no le dábamos 2 pesos, 2 nos vinieron, nos dijeron: bueno, cumplo, sabemos cumplir, dijeron. Hay otra que no. Y no, al revés, una cumplió. Efectivamente cumplió. No dábamos 2 mangos. Por eso, no vale, no, 2 mangos. Y las otras que no les teníamos fe, pero supieron cumplir y nos dejaron. La otra cumplió negativamente. O sea, no dábamos 2 mangos y no vale 2 mangos. Y se quedó ahí, ¿no? Pero no suele pasar esto de que muchas veces tocan reversionar películas y estamos tipo: ay, pero mírala tú. No. Ay, bueno, está, la miro yo, pero esta la miras tú. Ay, bueno, pero si yo te pateo esta para el cajón, vos pateame esta otra. Y nos vamos pateando así algunas películas que creemos, obviamente, de antemano, que no van a resultar de todos. Y esta vez, como decíamos hoy, después de esta introducción, la verdad es que fue una sorpresa positiva. ¿De qué película estamos hablando? Estamos hablando de uno de los últimos estrenos de este año que vieron la luz antes del coronavirus. Uno diría: los últimos estrenos, estás hablando de la película de semana pasada. No, estas son películas de febrero. ¿Se acuerdan allá? Allá, antes de arrancar a todo esto, cuando todavía salíamos a la calle. Sí, esta película se estrenó el 14 de febrero, el día de San Valentín. Una película que nos tosíamos en la cara y no pasaba nada. Exacto. Una película que ya había visto un retraso, porque la primera recepción ante el público no había sido del todo agradable. Esto se remonta a mayo del año pasado, cuando se estrenó el primer trailer. Y recuerdo que era mayo porque el trailer salió al mismo tiempo que Detective Pikachu, Pokémon la película. Y claro, había una cierta resemblanza en cuanto a lo que la película esta aspiraba a hacer con Detective Pikachu, que era llevar personajes de videojuegos con características animales, algunos un poquito más antropomórficas, y llevarlos a un contexto live action. Obviamente utilizando CGI y demás, pero llevado a un contexto live action y lo que eso implicaba. Cuando vimos Detective Pikachu dijimos: wow, qué bueno, porque si hubo algo que nos demostró esa película era que los Pokémon sí podían existir en el mundo real,
y que se verían de esa manera. Uno hacía el salto del dibujito. Nos mostró, nos dejó con la sensación de decir, mirá qué bien que se puede hacer esto. Exacto, y, ¿no? y esa sensación de decir, así se verían, claro, realmente. O sea, así es como deberían ser, porque así seguían teniendo ese esquema de dibujos, no, pero a su vez parecían animales post-posta. Nos dejó más que con la sensación de así se verían, nos dejó con la sensación de, mirá, así es como se deberían ver entonces. Exacto. En la vida real. O sea que tendrían esta textura, o sea que tal bicho sería peludo de esta forma. Tal cual. O un Bulbasaur tendría esta textura. Mirá qué interesante, nos planteaba todo eso. Exacto, los tipos de pelaje si quieres. Y lo comprabas. Exacto. Y lo comprabas. Y justo cuando se estrena esta película deciden sacar el trailer de esta, el primer trailer de quien vamos a hablar hoy, que la película es Sonic the Hedgehog, o Sonic el Puerco Espín. Y lo cierto es que cuando mirábamos al Sonic que nos presentaban, era feo. Pero feo, feo. Horrible. Parecía que el CGI estaba mal hecho, lo habían cambiado y querían pasar a este personaje más como una persona que como... Parecía un cosplay, pero el CGI era como muy era extraño. Era una cosa espantosa. Era un tipo disfrazado de Sonic. Exacto. Y no quedaba bien. Obviamente que... la gente puso el grito en el cielo y en menos de un fin de semana, porque fueron ni dos días, el propio director salió en su cuenta de Twitter a decir que habían escuchado a los fans, que iban a hacerse eco de lo que los fans estaban diciendo y que iban a modificar las cosas. Obviamente que un par de días después salió la noticia que la película en vez de estrenarse en noviembre se posponía hasta febrero, y por allá salió un primer trailer con los rediseños, y dijimos, apa, ahora sí compramos. Uh-huh. Este diseño nos gusta más. Se estrena la película, y tuve la oportunidad de verla hace poquito. Una película que, como les decía, dado toda esta controversia que se había generado, teníamos muy poca fe de la misma, pero resultó ser que la película es más agradable de lo que uno pensaba. Es una película que está pensada para un público infantil familiar, es la típica película que te vas a sentar a ver con tus hijos, con un sobrino, con el hijo de tu novia, con algún menor, y son este tipo de películas donde uno puede compartirlas y no son extremadamente infantiles, pero que obviamente dan para un público familiar, ¿no? Pensado en un cine, obviamente que vos, papá, que vas a ir al cine, o mejor dicho, que fuiste al cine, que vas al cine con algún menor a ver este tipo de películas, no vas a pasar casi 100 minutos de aburrimiento, una hora y media dura esta película. Sino que te vas a divertir, la vas a pasar bien. Obviamente el humor está pensado para los nenes, pero la verdad es que no, en ese aspecto la película cumple y cumple bien. Estamos en ese caso de que decimos que la película alcanza los estándares que la película misma se propone. Nunca intenta hacer algo más de lo que es la película. No busca, yo qué sé, ser un... que media hora que vos te salgas del cine y estés media hora filosofando sobre la vida o sobre, mirá esto, la relación que tiene con tal... No. La película busca entretenerte y lo hace. Y lo lleva adelante. No busca ser algo más. No busca ser una película de crítica social. No. Nada que ver. Que muchas veces nos pasa que hay películas que intentan ser más de lo que son. Claro. Que quieren... tratan de abarcar más de lo que pueden. De lo que pueden. Y es donde falla. Y esta película nunca se propone hacer eso. Entonces, no falla. Y eso es lo que hace que la película se vuelva entretenida y mucho más. Una historia que a simple vista puede ser simplona. El argumento de la película más o menos narra lo siguiente: Sonic, que es un puercoespín, que viene de otro mundo, por así decirlo, pareciera ser otra dimensión, otro mundo, nació con una cierta particularidad, es súper rápido. La persona que lo está criando, que es una especie de lechuza gigante, le dice que nunca muestre esta habilidad ante los demás porque los demás no van a saber comprenderlo. Lo van a ver como un paria, como un extraño. Él dice que no, que él es tan rápido que nadie lo ve, que nadie
nadie se va a dar cuenta de esto. La cosa es que sí se dan cuenta y lo vienen como a querer cazar, porque no entienden que este ser de la misma raza de ellos tenga estos poderes. Sonic se escapa y cae en nuestra tierra a través de unos anillos. Los anillos que uno tiene que juntar en el videojuego. En este caso sirven como portales. Cae en la tierra, Sonic es un nenito todavía, y pasa un tiempo, pasan un par de años. ¿Dónde es que está Sonic en la tierra? En un pueblo llamado Emerald Hill. Emerald Hill, para los amantes del juego, es quizás una de las pantallas más icónicas del juego. Bueno, acá es un pueblo, no tiene nada que ver con la Emerald Hill del videojuego, pero en este pueblo existe un alguacil, un policía llamado Tom, interpretado por James Marsden. Tom Wachowski se llama él. Este Tom es el típico policía bonachón y es esa persona de pueblo que todo el mundo conoce, todo el mundo quiere, que como policía lo máximo que hace es ayudar a fulanito a bajar un gato de un árbol, o porque no pasan grandes cosas en Emerald Hill, y él como policía necesita esa sensación de decir, yo quiero algo más, yo no quiero que mi carrera como policía se termine de esta manera, yo quiero que alguien necesite que le tenga que salvar a alguien que esté en peligro de vida, me pide ayuda y yo como policía podré ayudarlo, porque es muy aburrido su trabajo. Él muchas veces le toca patrullar las carreteras y ver si alguien pasa a mucha velocidad para multar, y nunca pasa nadie. Entonces, bueno, él está casado, él tiene a su pareja, que es este veterinario, ellos viven su vida feliz, y Sonic anda por este pueblo sin que nadie lo vea. Hay algunos que hablan del demonio azul, y él, en su interior, él forma parte de este pueblo, él se siente como parte de este pueblo, Sonic. Está muy, muy relacionado con Tom, aunque Tom no lo sabe, porque vive pululando por la casa de él. Y un día pasa algo que hace que, bueno, Sonic deja de estar en el anonimato. Y bueno, y ahí se da el tipo de películas que nosotros solemos decir road movie, que son estas películas de carretera donde Sonic junto a Tom se van a tener que escapar de un científico, el doctor Ivo Robotnik, interpretado en este caso por Jim Carrey, que básicamente lo que quiere es capturarlo para estudiarlo, y porque se dio cuenta que este ser emite una energía que podría generar energía ilimitada. Y por ahí voy a dejar la reseña de la película. Voy a dejar la reseña de la sinopsis. Obviamente esto va a dar a un montón de situaciones al estilo road movie, cosas graciosas, cosas un poco más emotivas, pero por ahí va la película. La película no intenta hacer más que esto, y lo cumple, que es lo que decíamos. Obviamente que en el caso de las actuaciones, James Marsden, ya lo tenemos a él de actuar, de hacer otro tipo de películas. El otro día lo hablábamos, que siempre se me va el nombre de la película, pero él hace una película con un conejo, animado creo que es. Sí. Donde él también tiene que interactuar con este conejo. Algo Rabbit, sí. Porque tiene un nombre de exacto. Rabbit. Y obviamente acá le toca interactuar con este ser creado digital. Ya tiene como una cierta cancha en este tipo de papeles. Y la verdad es que su actuación es súper correcta. Es muy creíble la interacción que tienen él y Sonic. Lo cual hace que se vuelva todavía mucho más esta pareja, este dúo. En algún momento me hizo recordar el dúo que tienen el personaje de Pikachu con el gurí que lo acompaña. Justin Smith. Justin Smith. Y ese tipo de química acá se dan entre Sonic y Tom, nuestro protagonista humano principal. Sí, hay la única cosa que me choca o que me choca más en esta película, es uno de los puntos negativos, es quizás la actuación de Jim Carrey. Porque Jim Carrey, si bien lo tenemos de haber hecho grandes papeles. Hop, se llama. Hop, ahí está. Nadie que ver. Nada que ver. Hop se llama el libro. Jim Carrey en este caso vuelve a. O sea, el personaje que él hace de Robotnik lo hace
parecer a otros personajes que él ya ha hecho. Entonces, es como que cuando lo ves a Jim Carrey interpretando en este caso a Robotnik, te da la sensación de que ya viste este personaje en otro lado, porque es como si lo estuvieras viendo a él en Ace Ventura, en La Máscara, en ese tipo de actuaciones donde él... A ver, es claro que Jim Carrey tiene una habilidad para actuar con el cuerpo que no otros actores la tienen. Tiene una forma de mover el cuerpo que no mucha gente la puede mover y generar ese tipo de situaciones con su cuerpo que acá las están presentes, pero que, como decíamos, es como que ya lo vimos. Entonces es el personaje que menos me creo en última instancia, y que siendo que es el antagonista, no sé si... O sea, intenta generar un personaje antagónico, pero al mismo tiempo medio que se me queda ahí en... a medio camino. Sí, bueno, yo lo repito, por si no lo escucharon. De hecho, Jim Carrey es una de las razones por las que yo no quiero ver esta película. Porque a mí me gusta Jim Carrey como actúa, pero cuando actúa... actuando. O sea, en películas como The Majestic, The Truman Show... Eternal Sunshine of the Spotless Mind, películas serias. Y en su momento sí me gustó The Mask. Exacto, porque no estamos diciendo que no nos gustan esas películas. Dumb and Dumber o Ace Ventura. Pero ya la vi. No me interesa verlo de vuelta a ser el mismo personaje en otra película con otro nombre. Y tampoco con un personaje que a mí no me dice nada. A mí Sonic es un personaje que no me llama. No es una mascota que yo quiera, no es una mascota que yo admire, no es una mascota que me diga absolutamente nada. O sea, que una película de Sonic a mí no me viene. Diferente, por ejemplo, a Mario, que sí le llama la atención porque, digo, a pesar de que los dos, ¿sí? la segunda consola que tuvimos fue una Sega, y la mascota de Sega es Sonic. Sí. Y el segundo juego que tuvimos fue el Sonic para la Sega. Sí, es un personaje icónico de la relación que tenemos con el personaje, es totalmente diametralmente distinta. Porque, como todo, ¿no? Al haber tanta variedad de juegos y tantos géneros diferentes que tienen en los videojuegos, en el caso Sonic, siempre Sonic tuvo la particularidad de querer ser un juego de plataformas, pero con este condimento de speedrun por la velocidad del personaje, lo cual hacía que las pantallas las tenías que pasar a más velocidad y por ahí no te detenías a descubrir cosas de la pantalla, más tipo el juego de Super Mario. Era una cosa diferente al Super Mario en esa época, que era quizás el otro juego con el cual competía, porque era la otra gran mascota en ese momento que había dado vueltas. Bueno, obviamente en cuanto a lo que tiene que ver con el salto de los juegos a la pantalla, es diferente. En este caso, son pocas las cosas que toman de los videojuegos, y las cosas que toman, algunas de ellas están cambiadas, como esto que te digo, como esto que hablábamos hoy de los anillos y demás. En un momento se hacen referencia a las Esmeraldas del Caos, algo importante en los videojuegos, por lo menos en los primeros. El Sonic que vemos en la película se asemeja más al diseño del Sonic nuevo que al Sonic de los juegos viejos. Se asemeja más al diseño de la generación de juegos de Sonic que inició ya en Dreamcast en el año 98-99 en adelante, con el Sonic Adventures 1 y Sonic Adventures 2, donde cambiamos el estilo del Sonic más gordito y más rechonchón a uno más estilizado. Los diseños de la película se asemejan más a este en particular. Me quedaba en el tintero a la hora de quien le da la voz a Sonic en la versión original. Es Ben Schwartz, actor de, entre otras cosas, de Big War, Parks and Recreation. Da la voz a uno de los sobrinos de Rico McPato en DuckTales, entre otras cosas. Y si bien esta película tiene un doblaje para Latinoamérica oficial, yo recomiendo verla en inglés, de ser posible. En inglés subtitulado. Obviamente, si tenés hijos chicos, la vas a tener que ver en latino. Pero en latino hay algo que a mí me chocó desde el primer día que lo vi, y es que justamente quien le da la voz a Sonic no es un actor de doblaje. Y en ese aspecto me queda ahí algo como medio un rasquemor, ¿no? De decir,
¿Por qué no le dieron la voz a este personaje a un actor de doblaje? Y sin embargo lo tiene un youtuber muy famoso, muy conocido, se llama Luis Arturo Villar. Seguramente lo conozcan por Luisito Comunica, que es el nombre de su canal. Pero después sí, el resto de los repartos, por ejemplo, el que hace la voz de Jim Carrey es Mario Castañeda, que lo tenemos infinidad de veces porque es el actor de doblaje que hace a Goku en Latinoamérica, junto con un montón de otros actores de doblaje, pero bueno. Van a ver que en ese aspecto se nota la falta de entrenamiento a nivel vocal, a nivel imposición de voz. Yo vi algunas cositas con el doblaje y... ¡Ay! No le podía aguantar mucho. Pero bueno. Nada, la verdad es que es una buena película. Una película que... vas a pasar un buen momento, una sorpresa. Yo tenía mucho miedo a esta película. ¿Pero por qué? Porque también ya a esta altura nos da mucho miedo a las películas de videojuegos. Ah, sí, porque... ¿Por qué? O sea, porque salvo Silent Hill, no hay una buena película de videojuegos. No, y ahora la que me sorprendió últimamente, que fue Detective Pikachu, porque está basada en el juego de Detective Pikachu, la verdad es que sí es una representación un poco más fiel, no de los juegos clásicos que nosotros tenemos, sino de ese juego en particular. Pero después es cierto que cuando han habido adaptaciones de películas de videojuegos, no suelen ser buenas. Entonces también, acá estaba también ese otro resquemor, ¿no? En mi caso, de, pa, ¿cómo van a hacer esto? Porque si me voy a la vereda de enfrente, el otro personaje cómico también tuvo una versión live action. Mejor olvidarlo, mejor encontrarlo. Que con Joe Leguizamo estaba en esa película. Bob Hoskins. Y la verdad es que iba para cualquier lado, menos para la historia del juego. Y acá también, pero acá es más creíble. Que en ese caso es un poquitito mejor en este caso la representación, y si bien, como te digo, no toma un montón de cosas del videojuego, tampoco lo hace mal. Este Sonic te lo crees en el mundo real, es creíble, es un personaje agradable, te vas a encariñar, así que nada, hecha la recomendación, si te parece. ¿Vos recomendás que la vean entonces? Ay, para mí es que verdad. Padre, con hijos, te vas a pasar ahora bien. En cuarentena. Ahora en cuarentena es un buen momento. La película, obviamente, todavía no está para verla de manera legal, pero se puede conseguir igual. La podés conseguir en todos los kioscos que te hemos dicho que podés ir a preguntar. Pero la vas a encontrar, se ve bien, se ve muy buena calidad. Ya está muy bien hecha ya está muy bien en las versiones que se pueden encontrar de la misma. Es una película que relativamente le fue bastante bien en taquilla. Para sus 85 millones de dólares que costó, recaudó un poco más de 300 millones de dólares. O sea que casi que cuatriplicó su presupuesto para el poquito tiempo que tuvo, porque menos de un mes después de la salida de esta película se había empezado a frenar y a paralizar todo. Esta película no llegó a estar un mes en cartelera, pero de vuelta, una buena película dentro del poco cine que nos ha dejado este 2020. Es una película que recomendamos, que está buena, que está interesante. Mírenla, aprovechen para compartir un momento familiar, un momento de familia, mirando en torno a una película que nunca está de más y siempre va a estar buena, y van a pasar un buen momento, tanto padres como chicos. Sí, no es poca cosa. Exacto, o sea, que en momentos de cuarentena donde... No sabes qué hacer. No sabes qué hacer porque... Te bajas solo y te la pones a mirar y pasas una hora y media divertida, por lo menos. Sí. Dato curioso antes de terminarnos. Esta película, dentro de todos los estrenos de este año, se posiciona como la segunda película de mayor recaudación del año. Dato anecdótico. Porque sí, porque no se estrenó mucho y dentro de lo que se estrenó, esta es una de las que ha tenido mayor recaudación. Bueno, quédate con nosotros también por el resto del programa, porque vas a ver que vamos a tener montones de cosas para hablar al respecto y intercambiar opiniones. Nosotros ya nos vamos a la primera tanda y luego de la misma tenemos un montón de contenido. No te vayas, quédate. Lo que él dijo. Ya volvemos.